Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí con Fernando Gálvez, uno de los curadores mexicanos con mayor trayectoria, con una gran importancia, y que ha sido el encargado de curar esta exposición de Demián Flores, que es uno de los jóvenes artistas oaxaqueños con un gran éxito internacional. Bueno, pues gracias, Jorge, por invitarnos a platicar. Y pues sin duda, Demián ya no solamente es uno de los artistas más reconocidos de Oaxaca, sino de México. Sí, en efecto, a mí me pareció muy interesante toda esta exposición por muchas cosas. Son 5 pinturas de gran formato y este trabajo gráfico, ¿no? Que todo eso, pues, aunque es una pequeña muestra, es una muestra bastante significativa del trabajo de Demián. Así es, pues bueno, es una muestra, digamos, retrospectiva a través del trabajo monumental de Demián. Uh-huh. Hay los estandartes también, que son las piezas más vinculadas con Tijuana, puesto que fueron hechas en profeso para las bienales del estandarte en distintas emisiones en torno a temas que atañen a Tijuana, ¿no? Una que intenta ser como la bandera de un país maquilador, que es la Hecho en Tijuana, que se llama Hecho en Tijuana, y la otra bandera es la bandera de un México que por un lado es el turismo, por eso este zarape de colores fluorescentes, uh-huh. Y por el otro lado el escudo nacional transfigurado ya en un caballero águila que es un narcotraficante con penacho AK-47, ¿no? Claro. Y pues de algún modo es una reflexión de Demián que parte de el tema de la identidad a lo largo de toda su trayectoria. Es muy interesante porque yo creo que algo que caracteriza a los artistas juchitecos y de Oaxaca en general es que el arte que ellos han hecho y que siguen haciendo es un arte que es un arte verdaderamente comprometido con una temática social. Por ejemplo, tenemos la pintura Imperio, donde tenemos al Pato Donald, donde tenemos a Betty Boop, y cómo en cierta medida también es recuperado por la cultura nacional mexicana, o sea, cómo se integra y cómo se recupera la cultura nacional mexicana. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos también, por ejemplo, el cuadro que habla de la lucha libre, que la lucha libre se ha convertido en una cuestión de identidad nacional también muy mexicano, y que sin embargo la lucha libre en México llegó prácticamente del catch francés, ¿no? Pues todos sabemos que es un espectáculo que tiene una gran identificación por el pueblo mexicano a raíz de que surge en los años 50 y se incorpora a la imaginería nacional sin importar su origen, pero porque significaba que estas grandes masas de mexicanos que estaban dejando el campo y se estaban incorporando a las ciudades, a las fábricas, a las zonas petroleras. Lo que hace Demián es reflexionar en cómo se van dando tanto estas apropiaciones, mestizajes híbridos en las culturas y nos van conformando. Tenían ahora una diversión urbana que tenía similitudes y ecos con sus fiestas de pueblo, con personajes enmascarados que encarnaban las fuerzas naturales, que hacían una lucha entre el bien y el mal. Y bueno, esa exposición en la que surge este gran gráfico de Demián sobre un fotomural es una exposición muy amplia que tuvo sobre la lucha libre en el año 1999, que realmente fue la exposición parteaguas de su carrera. Y a raíz de ahí, Demián tuvo una gran proyección en medios, en muchísimas exposiciones, empezó a ganar muchísimos premios. Tanto ya tenía muchas piezas premiadas, por ejemplo, en concursos y bienales de gráfica, pero ahí ya también empezó a entrar a otros lenguajes, no solamente el pictórico, sino en cosas objetuales. Claro, que en lo objetual a mí me parece muy interesante porque va de una carreta barroca,
¿verdad? Al IZBMW, que habla precisamente de dos momentos de culturas en contacto. O sea, finalmente la carreta barroca tiene que ver con España, y en cuanto al IZ, pues tiene que ver con no nada más el proceso de industrialización del país, sino ese proceso de industrialización que urbanizó y que convirtió el automóvil, digamos, en un artículo necesario para el transporte citadino. También como en un símbolo de la modernidad urbana, claro, ¿no? Sí. Y bueno, tanto el auto como la carreta, ambos tienen una carga muy grande de significantes en la imaginería de Demian. La carreta no es barroca solamente en forma al barroco churriguresco español, México, sino claro, por un regreso dentro de lo rural en nuestros tiempos a esta estética recargada, ostentosa, finalmente dentro de la cultura narco, que es la que está rigiendo el país y la economía del país. Este mundo rural representado por la carreta y contrapunteado por el mundo urbano del auto, este mundo rural es otra vez predominante, es otra vez la carreta de oro el campo, pero por los sembradíos del crimen organizado y por las aspiraciones del campesino a tener esto, ¿no? El gran carruaje de oro, las grandes cantidades de... Contra la sencillez de Lizeta. Pues la sencillez sí y no, ¿no? Porque también el Lizeta es súper sofisticado. Bueno, junto a los atlantes, porque los atlantes, si te das cuenta, están salpicando petróleo. Sí. Y los atlantes de Tula y el auto representan, digamos, en la trayectoria de Meán, en esta exposición, pues un México que tuvo este gigantismo de ser parte de los grandes países petroleros del mundo, que nos dio en un momento dado pues la capacidad de generar una estructura y que nacional. Y finalmente se estancó y se manchó, que luego como aquel quedó desdibujado, como es lo que estamos viviendo ahorita, sumiéndonos en una niebla de incertidumbre, porque el próximo año que la renta petrolera disminuye aún más dentro del presupuesto y que nacional, además consumimos productos elaborados de petróleo, porque no los además producimos aquí, ¿no? Si fuera posible, lástima que Demian ya ha salido a Oaxaca, pero espero que próximamente podamos tener otra entrevista contigo donde tratemos un montón de temas, porque realmente es un tesoro el poder entrevistarte. Oh, pues muchas gracias, Jorge, y pues ojalá y los públicos y sobre todo los artistas y los jóvenes de Tijuana puedan disfrutar de la muestra y ver la pues, gran cantidad de soluciones y estrategias que utiliza Demian para tocar una temática con un concepto, por un lado, muy claro y al mismo tiempo muy abierto a muchas lecturas, ¿no? Y eso es lo que creo que hace más rica la obra, que es una obra que dice mucho y al mismo tiempo no lo vuelve sentencia, sino lo deja abierto a las discusiones, ¿no? Fernando, gracias. A ti.